Hola, bienvenidos a una nueva edición de Doctores en Línea. Soy el doctor Salvador Barrientos, soy médico pediatra, me desempeño en el Hospital Hernán Enrique Aravena, en la UPC pediátrica y en segunda infancia de pediatría. Y hoy vamos a hacer un nuevo capítulo de Doctores en Línea, el tercer capítulo de la cuarta temporada, donde vamos a hablar sobre andropausia. Doctores en Línea es un programa creado en alianza estratégica entre el Hospital Hernán Enrique Aravena de Temuco y Ufrovisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, para difundir temas de prevención y cuidados de salud. Se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas por el canal digital 38.1 en señal abierta, desde Concepción a Coyhaique, en el canal 48 de Telsur, y online en todas las plataformas digitales de Ufromedio. Bueno, hoy tenemos el agrado de tener a dos médicos para hablar sobre este tema de andropausia. Nos acompañan los doctores Raúl Sánchez, ginecobstetra especialista en fertilidad de la Facultad de Medicina de la UFRO y Clínica Alemana de Temuco, y el doctor Nicolás Piereza, especialista en urología con mención en andrología. Bienvenidos, doctores, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación a Nicolás y a mí para poder conversar un poco un tema que nosotros encontramos relevante para los hombres, ¿eh? En general, se tocan muchos temas femeninos, pero también temas que nos atañe a lo que ya estamos en la tercera edad. Por lo tanto, va a ser mucho más interesante porque yo formo parte de ese equipo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, para comenzar, yo creo que es importante saber primero qué es la andropausia. ¿Qué significa andropausia? Bueno, un poco la andropausia en realidad es un nombre que se está usando cada vez menos, está un poco en desuso. Un poco la historia del nombre viene en que a la mujer, cuando cumple ya cierta edad, pierde su regla, su periodo, ¿no es cierto? Entonces, esto ocurre en todas las mujeres y tiene que ver con alteraciones hormonales y otro tipo de alteraciones a largo plazo. ¿No es cierto? Que después se mantienen en el tiempo. Y empezaron a ver que en los hombres, a partir de cierta edad, también empezaba a pasar que el apetito sexual disminuía, que empezaba a bajar la masa muscular, que empezaban a fracturarse más, y esto lo empezaron a ver en relación a la edad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hicieron como un símil con la menopausia femenina. La diferencia es que en el hombre no ocurre en todos los hombres. De hecho, es mucho más infrecuente que en las mujeres. Entonces, en realidad el nombre que hoy en día se le da a la patología es hipogonadismo de inicio tardío. ¿Y eso qué significa? El hipogonadismo es una menor función testicular, en este caso menor producción de testosterona, y eso asociado a la edad, al tiempo. E incluso hoy en día lo que se ha visto es que esto no ocurre en todos los hombres. Entonces, ¿por qué ocurre en algunos y en otros no? ¿Y qué es lo que se ha visto? Que en ciertos hombres, por ejemplo, la gente que tiene sobrepeso, obesidad, diabetes, esto es mucho más frecuente. Entonces, incluso hoy en día se está tratando de proponer un nombre diferente, que es el hipogonadismo asociado a obesidad. Entonces, estamos entre esos dos nombres, hipogonadismo inicio tardío, e hipogonadismo asociado a la obesidad. Claro, y esto... O sea, perdón. Sí, adelante. No, adelante, adelante. Haciendo el mismo comentario, esto en sus orígenes parte en Europa, ¿ya? Que asocian estos cambios como de andropausia a la menopausia. Yo diría que por la década de los 80 se empieza a tomar más este factor a medida que va envejeciendo la población y también va aumentando el número de hombres viejos, y se empieza a presentar el concepto del hombre viejo. Hay sociedades de fertilidad, perdón, sociedades científicas dedicadas al hombre viejo, ¿ya? Y hay una sociedad también europea de menopausia y andropausia. Por lo tanto, eso implicó de que los dos términos
tendieran a ser semejantes, y como lo explica el doctor Piazza, son términos absolutamente distintos. La mujer en su etapa que ya deja sus niveles hormonales de disminuir porque el ovario ya no funciona. Aquí el testículo sigue funcionando. Acá en la mujer el ovario no funciona y además la mujer pierde su función reproductiva en la menopausia. En cambio, el hombre no pierde la función reproductiva, se mantiene reproductivo y el testículo sigue funcionando. Entonces, estas son las dos grandes divisiones que se hacen. Y de ahí, como dice el doctor Pérez, ya no se toma el término de andropausia, se toma estos nuevos términos y ahora, muy recientemente, se está acuñando otro término que es que habla de disfunción de los niveles de testosterona, o sea, una alteración de la función que eventualmente, como vamos a ver hacia el final de esta reunión, podría volver a recuperar la hombre. O sea, solamente sería un hipogonadismo funcional, ¿ya? Que sería una función la que se alteraría y se vuelve a recuperar. Entonces, han cambiado bastante los conceptos y esto es lo que se está conversando ahora, o hipogonadismo tardío, hipogonadismo asociado a obesidad o hipogonadismo funcional en los hombres. Súper bien. O sea, más bien la palabra como coloquial, lo que conoce más la gente, en definitiva, de la andropausia, no es un buen término, ¿no? Más bien deberíamos hablar sobre hipogonadismo, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, para no hacer el símil con la menopausia, que es lo que se tiende el común de la gente, digamos, el resto, digamos, de la población tiende a hacer el símil entre menopausia y andropausia como la menopausia del hombre, que en definitiva estamos dándonos cuenta ahora de que no es así, ¿ah? Ahora, ¿qué tan frecuente es el hipogonadismo dentro de la población? La verdad es que el hipogonadismo de inicio tardío, hablando específicamente de lo que sería la andropausia, en realidad no es tan frecuente como en la mujer. En la mujer, toda mujer llega eventualmente a la menopausia. En los hombres, la verdad es que, bueno, este tema, el hipogonadismo de inicio tardío, es algo que se ha empezado a estudiar desde hace poco. Entonces, temas de prevalencia, hay pocos estudios, unos estudios europeos más que nada, muestran que hay una prevalencia, por ejemplo, entre los hombres entre 50 y 75 años, de más o menos un 2% de la población. ¿Ya? Significa 2 de cada 100 personas van a presentar un hipogonadismo de inicio tardío. Y se ha visto que en gente diabética, obesa, esta prevalencia puede aumentar incluso hasta un 30%. Entonces, por eso también eso le da tanta fuerza al término de hipogonadismo asociado a obesidad. En Chile la verdad es que no hay mucha información, la verdad es que este tema se empezó a estudiar hace poco porque también desde hace muy poco tiempo los hombres empezaron a preocuparse de su salud. Antes era habitual que el hombre no se preocupaba de su salud, es típico que en la gente de más edad la verdad es que es la señora la que se ocupa de la salud, el hombre no consulta, y eso la verdad es que ha ido cambiando, el hombre se ha empezado a dar cuenta que ellos pueden hacerse cargo de su salud, que muchas cosas son reversibles, que muchas cosas son tratables y que les mejora la calidad de vida en el fondo. Entonces, por eso hoy en día se está poniendo más énfasis en este tipo de cosas. Y fíjate que es tan interesante este punto de que el hombre se preocupe de su salud, que Nicolás va a presentar en la próxima reunión de la Sociedad de Urología un estudio sobre cáncer testicular y mortalidad. Y él puede conversar ahora un par de segundos sobre ese tema, porque cuando uno está en televisión también tiene que educar. Y eso implica de que nos estamos preocupando del hombre viejo, pero también lo más importante es preocuparnos del hombre joven, del hombre adolescente, y que es el que tiene cáncer testicular. Y probablemente pueden ahora estar escuchando con sus papás o con su abuelo este tema que le puede estar interesando. Y fíjate que los datos que te puede explicar Nicolás ahora son extremadamente interesantes porque hay muy poca prevención en los hombres. Hay un mes de la próstata, ya hay un mes de la mama, pero no hay un mes del cáncer testicular, que lo más triste es que mata a nuestros jóvenes. Nicolás, ¿puedes acotar un poco sobre tu trabajo tan interesante? Sí, muy importante tema. Tenemos poca información, la verdad, desde los medios en general sobre...
el tumor testicular o el cáncer testicular. Así que sí, adelante. O sea, si hay unas palabras con respecto al tema, perfecto. En realidad, del cáncer testicular es muy interesante ver lo que reportan internacionalmente la OMS, por ejemplo. Chile, el año 2018, estuvo en el primer lugar del mundo en mortalidad de cáncer de testículo. Y al año 2020, que es el último del que se tiene datos de la OMS, estamos en sexto lugar, que sigue siendo altísimo. El cáncer de testicular es un cáncer de buen pronóstico, si uno lo trata habitualmente responden bien a tratamiento, y además está cubierto por el auge o GES. Entonces, toda persona tiene acceso a tratamiento, diagnóstico, seguimiento. Entonces, la verdad es que llama la atención por qué nos está yendo tan mal. Y lo que estuvimos viendo es que la mayoría de los pacientes que fallecen por cáncer de testículo, por lo menos en el hospital Enrique Aravena, es porque consultan de forma muy tardía, consultan ya cuando están con un tumor avanzado, metastásico. Y la verdad es que el testículo, siendo un órgano que está al alcance de la mano, que uno se puede autoexaminar, la verdad es que en la población no hay cultura del autoexamen del testículo. Todos los hombres saben que tienen que ir a tocarse la próstata después de los 50 años, todas las mujeres saben que se tienen que autoexaminar las mamas, que se tienen que hacer el Papanicolaou, pero la verdad es que ningún hombre sabe que se tiene que examinar el testículo, que se encuentra algo raro, tiene que ir al urólogo. Y eso la verdad es que es algo que llama mucho la atención. Sí, claro, o sea, falta ahí un poquito a lo mejor de campaña, de concientización, ¿no es cierto?, de educación a la población con respecto al tema del cáncer testicular, que no tenía idea, que un dato bastante importante el que Chile esté, digamos, en el primer lugar y ahora ya en el sexto, pero igualmente sigue siendo una patología, una enfermedad, ¿no es cierto?, bastante frecuente y como dice el doctor. Más que nada, tiene tratamiento, podemos prevenir, pero llegamos tarde, o sea, la consulta del hombre, ¿no es cierto?, que tiene un cáncer testicular, consulta tarde y es por falta probablemente de prevención y de más educación o información a la población. Bueno, volviendo un poco a nuestro tema. Sería bueno saber si hay algún factor de riesgo para padecer de, o para, si bien digo, para padecer de hipogonadismo de inicio tardío. ¿Qué factores de riesgo tenemos los hombres para poder padecer de esta situación o de esta enfermedad? Bueno, factores de riesgo en realidad son más o menos lo que hemos ido un poco conversando hasta ahora, que es la edad, que en realidad eso es un poco inevitable, por así decirlo, pero lo más importante son los factores de riesgo prevenibles, es decir, estamos viendo que un 30% de la población diabética, obesa, puede tener esta patología. Por lo tanto, es muy importante saber que llevar una mala dieta, no estarse controlando en el consultorio de forma regular, no hacer ejercicio, ser sedentario, son factores de riesgo prevenibles y eso es lejos lo más importante en realidad de la andropausia, los factores de riesgo prevenibles. Claro, En y cuanto a la repito. edad, hay una edad que digamos nosotros ya a partir de esta edad sí tiene mayor probabilidad de tener hipogonadismo o es amplio, digamos, más digamos el nivel etario, digamos, de donde pudiéramos padecer de esto. Bueno, la verdad es que es algo progresivo, no hay un corte específico, no es como que a partir de esta edad ocurre y a partir de esta no, a diferencia de las mujeres que uno sabe que a partir de cierta edad Claro. comienza a aparecer la menopausia. En el hombre es una cosa progresiva, y acá en realidad es una sumatoria entre el estado de salud del hombre. Por ejemplo, un paciente diabético, obeso, va a comenzar con estos síntomas mucho antes que un hombre sano. Por lo tanto, es un continuo, no hay una edad de corte y de hecho justamente también se ha empezado a asociar esta enfermedad a la obesidad porque se ha visto que a medida que los hábitos van empeorando en la población, también esto empieza a ocurrir de manera más precoz en la población. Claro, apoyando lo que dice Nicolás, otra cosa importante es que ya desde los 30 años, cuando ya empieza nuestro sistema enzimático a ir disminuyendo en forma natural,
ya empieza a bajar los niveles gradualmente, los niveles de testosterona en todos los hombres. De los 30 años ya, más o menos se ve un 0,3 a un 1% anual, va disminuyendo estos niveles de testosterona, pero sin producir mayor sintomatología, como un hecho natural, y que se puede ver agravado por las conductas de vida. Y lo otro, que a medida que va envejeciendo, especialmente yo diría que después de los 50 o 80 años, aparece asociado al fenómeno aterosclerótico, que ya también empieza a alterar el flujo sanguíneo. Y los pacientes entre 50 y 80 años tienen un 50% menos de productividad de sus células de Leydig, que son las células que producen la testosterona. Entonces, hay una sumatoria de hechos que, si le colocas factores agravantes, va a hacer que esta caída sea mayor a lo que es un proceso natural. De ahí que es un hombre que se cuida, que mantiene una dieta, que no tiene obesidad, se preocupa de la hipertensión arterial, de no aumentar estos factores de riesgo, puede que no se manifieste, como va a ver un poco más adelante, la sintomatología y pase sin ningún problema esta etapa de senescencia. Perfecto. Ahora, ¿cómo sé yo de que tengo a lo mejor algún síntoma o algún signo que me pueda hacer pensar en que pudiese tener hipogonadismo? Bueno, un poco ocurre que la sintomatología del hipogonadismo de inicio tardío es algo bastante inespecífico. Si uno empieza a ver los síntomas, uno se empieza a dar cuenta que es debilidad, que puede ser por múltiples causas, pérdida del apetito sexual, que puede ser por múltiples causas, disfunción eréctil, lo mismo, pérdida de sueño, lo mismo, deterioro cognitivo también. Entonces, al final es un gran cúmulo de síntomas que, al sumarlos en un paciente que tiene los factores de riesgo, uno sospecha esta patología. Por lo tanto, no es tan fácil hacer el diagnóstico. Hay algunos síntomas que son como más característicos. Hay tres síntomas que son más característicos, que uno es la disfunción eréctil, otro es la pérdida del apetito sexual, y el tercero es la pérdida de las erecciones matinales, que son estas erecciones que tienen los hombres de repente en contexto de un reflejo, que no necesariamente son en contexto de una estimulación sexual, que ocurren de manera espontánea cuando uno se despierta. Pero la verdad es que esos tres síntomas también pueden ocurrir por muchas otras causas. Por lo tanto, si uno tiene los factores de riesgo y uno tiene varios de estos síntomas, uno consulta con el andrólogo, el urólogo, el endocrinólogo, que son los especialistas que ven más o menos esto, y van a tomar exámenes de laboratorio, ¿ya? Y los exámenes de laboratorio básicamente lo que van a confirmar es si es que la testosterona está baja o no. Si la testosterona está baja, es decir, uno tiene un hipogonadismo de laboratorio y además uno tiene un hipogonadismo clínico, es decir, que empieza a tener síntomas, ahí uno empieza a hablar de hipogonadismo de inicio tardío, obviamente habiendo también descartado las múltiples otras causas que pueden causar estos síntomas. Claro, ahí, como te digo, hay un hecho importante en cuanto a la evaluación de los pacientes. Entonces, hay muchas encuestas que se le hacen a todos los pacientes con la sintomatología en el cual usted está frente a la andropausia. Pero los tres factores que se señalaron que tienen más que nada que ver con la esfera sexual son los que dan en las últimas, los estudios que se hacen, se toman muchos estudios y se van evaluando los que realmente se asocian a niveles bajos de testosterona con niveles que podemos hablar de hipogonadismo tardío. Y lo otro que es importante es el diagnóstico, de a lo menos tomar dos muestras de testosterona con un rango de 4 semanas y entre las 7 y 11 de la mañana, que todas las sociedades que se dedican a estos estudios son lo que sugieren para colocarle el timbre a que un paciente tiene este problema. O sea, no una sola muestra y asociarlo directamente. Ese es lo que recomiendan las sociedades científicas para hacer el diagnóstico de hipogonadismo de aparición tardía. Perfecto, perfecto. O sea, a ver, y una vez que, desde que yo tengo el diagnóstico, digamos, ya tengo el diagnóstico de hipogonadismo tardío, ¿tiene tratamiento? ¿Se puede tratar? ¿O tengo que
digamos, asumirlo y vivir con eso. Sí, o sea, la verdad es que existe tratamiento y la verdad es que hay dos pilares de tratamiento. Yo creo que el tratamiento más importante es la prevención y la modificación de estilo de vida. Y eso es algo que de repente cuesta un poco hacer entender a la población que tienen que estas modificaciones de estilo de vida tomarlas como que fuera un medicamento más. Es decir, el hacer ejercicio, el comer saludable, el hacer sus controles médicos, es casi como un medicamento más, y de hecho es el medicamento más importante. Porque nosotros cuando estamos tratando a un paciente, nosotros no estamos tratando el resultado del laboratorio, nosotros estamos tratando al paciente con una dolencia. Y entonces si un paciente, por ejemplo, se queja de disfunción eréctil asociada a un hipogonadismo, si nosotros le damos testosterona, que es el tratamiento médico que uno da, la verdad es que no logramos mucho si es que él no modifica su estilo de vida, porque la disfunción eréctil tiene más de una causa y puede persistir pese al tratamiento que uno le da. Además de este pilar está el tratamiento médico, que existe tratamiento con testosterona, ya uno le da la testosterona al paciente, la testosterona que le falta, ¿no es cierto? Y eso yo creo que vamos a hablar un poquito más adelante de cómo se administra, las alternativas que hay de tratamiento, pero sí, por supuesto que existe tratamiento y lo más importante es que es prevenible y reversible en gran parte de los casos. Súper importante. Otro importante que tiene que ver es que a lo algo similar que está ocurriendo en las mujeres, los hombres también quieren ser padres muy tardíamente, ¿ya? Tipo 50, 60, hasta 70 años o más, quieren ser padres. Entonces, si aparece este síntoma de hipogonadismo tardío en un paciente que quiere ser padre, hay alternativas de tratamiento a la testosterona para mejorar estos niveles sin alterar, vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, su fertilidad. También existe para ello tratamientos y alternativas a la testosterona. Súper. La testosterona es un tema también, ¿eh? Generalmente se tiende a pensar que las testosteronas son como, o la población, digo, son como esteroides, ¿no es cierto? Los esteroides que usan los deportistas o que los físico-culturistas, ¿no es cierto? Que se inyectan testosterona, se inyectan esteroides para tener más músculo. Podríamos a lo mejor como aclarar esa parte, ¿no es cierto?, a la población de qué es la testosterona en el hombre, ¿ya? ¿Para qué sirve y por qué, no es, digamos, lo que se tiende a pensar de que son los esteroides, digamos? Bueno, la testosterona es una hormona que tiene muchas funciones en el hombre. En parte es cierto que aumenta la masa muscular, es una hormona que aumenta la masa muscular, aumenta la salud ósea también, permite que se formen más glóbulos rojos, es decir, aquellos que no tienen testosterona tienden a tener más anemia. También mejora el apetito sexual, mejora la función eréctil, ¿no es cierto? Pero lo importante acá es hacer una disquisición con esto que se dice que los deportistas, estos que se inyectan testosterona, es cierto, ellos sí se inyectan testosterona. La diferencia es el nivel de testosterona que uno tiene, porque acá lo que nosotros estamos haciendo es a una persona que no tiene testosterona, que tiene la testosterona más baja, nosotros se la estamos reponiendo a su nivel normal. A diferencia de esta gente que se inyecta testosterona y que tiene daño por el uso de testosterona, por inyectársela adicionalmente a un nivel normal que él tiene, es decir, esta gente que tiene problemas con la testosterona, gente que tiene nivel normal de testosterona y que además se está poniendo una dosis excesiva de testosterona para tener más músculo, ¿ya? Y esa gente es la que tiene después problemas cardiovasculares, entre varias otras cosas. Nosotros acá lo que estamos haciendo es a una persona que no tiene testosterona devolvérsela a su nivel normal. Claro, y ya estamos supliendo un déficit, ¿no es cierto? Claro. Es un déficit que estamos tratando de llevar a un rango de normalidad de niveles de testosterona. A diferencia de usar testosterona cuando yo ya tengo mis niveles normales, ¿cierto? Claro, como te digo, una cosa importante asociada al mismo tema es que los hombres jóvenes que usan testosterona
sobre todo para mejorar la masa muscular, también producen inhibición de la espermatogénesis y quedan con problemas de fertilidad por un tiempo. Y si es muy prolongado, puede costar mucho revertir de nuevamente la producción espermática. O sea, también tienen que tener conciencia, que se habla muy poco, que cuando tú usas esta hormona, cuando no está indicada, también se asocia a problemas de fertilidad que a veces pueden ser severos. Súper. Miren, ahí, bueno, en pantalla, ¿no es cierto?, en la parte inferior, nos empiezan a llegar algunos mensajes de la comunidad que está escuchando nuestro programa, está viendo nuestro programa, y Catalina Álamos nos pregunta de cuánto tiempo puede durar el hipogonadismo. O sea, en definitiva, si bien esto tiene tratamiento, el tratamiento por cuánto tiempo dura, yo creo que me imagino que se refiere a eso, y si en definitiva tengo que vivir con esto y en tratamiento con esto hasta siempre, digamos. O tiene a lo mejor una solución o una resolución en algún periodo de tiempo. Bueno, en ese sentido, el hipogonadismo depende de si uno lo trata o no. Si uno no hace nada, el hipogonadismo es algo progresivo, ¿no es cierto?, que va avanzando con el tiempo. Si uno realiza estos cambios de estilo de vida, mucha gente logra revertir sus niveles bajos de testosterona con los cambios de estilo de vida y no requiere tratamiento adicional. Pero cuando uno se embarca en un tratamiento con testosterona, uno tiene que tener claro que ese tratamiento es algo permanente, es algo para siempre. ¿Y eso por qué? Porque el testículo, las células testiculares son inteligentes y dicen, bueno, si me está llegando la testosterona afuera, ¿para qué la voy a hacer yo? Entonces los testículos empiezan a achicar. ¿Ya? Y si los testículos empiezan a achicar, después cuesta que vuelvan a recuperar su función. Entonces, cuando uno empieza un tratamiento con testosterona, uno le tiene que advertir al paciente que se está embarcando un tratamiento de por vida. ¿Ya? Y también, como decía el doctor Sánchez, en aquellos pacientes que quieren preservar su fertilidad, existen otros tratamientos, como por ejemplo el citrato de clomifeno, que es un tratamiento que lo que hace es estimular que el mismo testículo produzca su testosterona. ¿Ya? Y eso evita que se atrofien y permite que la persona mantenga su fertilidad. ¿Por qué no se usa siempre? Básicamente por, primero, es más incómodo. La testosterona, existe la posibilidad de administrárselo una vez cada 3 meses, lo otro es un comprimido que se tiene que tomar todos los días. Y lo otro es que el citrato de clomifeno necesita que el testículo tenga cierto grado de función para poder producir su testosterona. Es decir, tiene que tener un testículo que no esté ya muy dañado. Entonces podría ser en algunos casos menos efectivo que la testosterona misma. ¿La testosterona cada cuánto se administra? Depende del tipo de presentación. Hay distintas presentaciones, hay distintas formas de administración. En Chile lo que está más disponible es los geles y las inyecciones de un decanoato de testosterona intramuscular. Los geles se administran a diario, y la precaución que hay que tener es que ese gel no tenga contacto con otras personas, porque uno le podría estar pasando parte de la dosis a otras personas. Y lo más cómodo y lo más frecuente es el undecanoato de testosterona, que es una inyección que se aplica aproximadamente, uno varía un poco el rango paciente a paciente, pero aproximadamente una vez cada 3 meses con una inyección intramuscular. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna contraindicación para poder hacer este tratamiento? O sea, ¿hay personas que puedan tener hipogonadismo y no tengan las condiciones o tengan algún problema para no poder recibir tratamiento? ¿O todos tienen, digamos, esta alternativa o este acceso a usar testosterona o el otro medicamento que hablaba de vía oral, digamos, o todo el mundo puede tratarse? O sea, esto es, tengo hipogonadismo, me trato y voy a andar, digamos, relativamente bien si me cuido, ¿no es cierto? Hablando también sobre los factores de riesgo y el seguimiento médico, ¿no es cierto? Claro. Bueno, precauciones que hay que tener. En primer lugar, lo que dijimos es que primero el paciente tiene que saber que si usa testosterona se está embarcando un tratamiento de por vida. En segundo lugar, el paciente tiene que entender que si se embarca en un tratamiento de testosterona, su fertilidad va a disminuir.
Por lo tanto, aquellos que quieren ser padres tienen que decirle a su andrólogo para que les dé otras alternativas, como el citrato clomifeno que hemos estado hablando. Y también existen algunas contraindicaciones, que significa que no se puede administrar la testosterona. Hay algunas que son absolutas, es decir, está prohibido dar testosterona, y otras que son relativas, es decir, que uno recomendaría no hacerlo. ¿Ya? Las absolutas es un cáncer de próstata, ¿ya? El cáncer de próstata se alimenta de la testosterona, por lo tanto alguien que tiene indicación de estar castrado, el cáncer de próstata muchas veces se trata con castración, se trata cortando la testosterona, uno no le puede estar dando testosterona exógena, o sea, o de afuera, y el cáncer de mama, que también ocurre en los hombres, si bien es poco frecuente, también ocurre y también está contraindicado. También hay gente que uno recomienda, ojalá, no administrarlo o retrasar un poco el tratamiento. ¿Y quiénes serían esas personas? Principalmente pacientes que tienen sintomatología urinaria obstructiva, puede ser por hiperplasia prostática, por ejemplo. Uno les recomienda, más que prohibido, uno les recomienda primero tratar su patología prostática, porque si uno le da testosterona, puede aumentar la sintomatología que ya tiene. Y también pacientes con enfermedad obstructiva del sueño, que son estos pacientes que son un poquito más sobrepeso, que roncan en la noche, que se despiertan, que andan con sueño durante el día. Son personas que idealmente se les recomienda tratar eso antes de iniciar la testosterona porque podría empeorar la sintomatología. Claro, diciendo eso, creo que es extremadamente importante en esta parte del diálogo, que el mensaje es que los pacientes no pueden automedicarse con testosterona, ¿ya? Porque dice, hoy me siento decaído, estoy con pequeños problemas, o ronqueo. Siempre va a haber alguna causa que, o ya tengo 65 años, voy y me coloco mi testosterona. Y teniendo en consideración que uno de los cánceres más frecuentes en los hombres es el cáncer de próstata. Entonces estaríamos incentivando eventualmente un cáncer de próstata que usamos testosterona sin indicación. Entonces ahí el mensaje es que si tengo esta sintomatología que yo estoy escuchando aquí, que me están diciendo los médicos, tengo que consultar en un policlínico o a un urólogo o un andrólogo o un endocrinólogo o a mi médico general que pueda, algunos manejan esos temas. Te puede indicarme la testosterona y previamente hacerme los exámenes. Cuando tienen hematocrito muy alto, tampoco se puede usar porque esto va a incrementar y entonces favorece el riesgo de otras patologías asociadas. Entonces el mensaje es, sí, tengo alguna sintomatología, tengo que tomarme evaluarme que el médico me evalúe cómo está mi testosterona y después iniciar esta terapia, no ir a la farmacia y comprar la testosterona para automedicarme, porque tiene su riesgo. Es cierto, y además que ya tenemos claro que el porcentaje de la población que necesitaría esto es bajo, que es el 2 al 4%. Imagínate, que es más, el 30%. Entonces, no es que toda la población lo necesite. Entonces, el mensaje es, sí, se puede usar, pero bajo supervisión médica. Claro, eso también es importante, lo que dice el doctor Sánchez, que uno tiene que no olvidarse de que esto incluye un seguimiento por parte del médico. Es decir, no es que, me indica la testosterona, voy una vez y después me la pincho cada 3 meses y después no vuelvo nunca más al médico, porque hay que estar controlándose con tacto rectal, con antígeno prostático, con hematocrito, con niveles de testosterona, porque también hay veces que uno decide quizás no suspender la testosterona, pero alargar el periodo en el que uno lo administra, y eso en base a los exámenes, y por lo tanto es súper necesario estar tomándose exámenes por lo menos una vez al año, con el médico que lo está siguiendo para descartar que haya cualquier complicación. Perfecto, perfecto, quedó clarísimo. Ahora, ¿qué pasa si tengo el diagnóstico, ¿no es cierto?, de hipogonadismo, se me indica el tratamiento, pero yo decido no tratarme? ¿Qué pasa si yo no me trato? ¿O qué pasa si en realidad nunca me detectan esta enfermedad o nunca consulto y no me trato? ¿Qué consecuencias puede traer eso? Bueno, la verdad es que uno no se va a morir por no administrarse la testosterona, pero sí van a ocurrir todos los efectos de alguien que no tiene testosterona, es decir, o que tiene un menor nivel de testosterona, es decir, va a ser más fácil que se fracture, va a tener menor masa muscular, puede andar con menor ánimo,
y de repente puede no causar una depresión en sí, pero la puede facilitar. Al final, si uno tiene una suma de factores, la puede facilitar, lo mismo. No va a causar en sí una disfunción eréctil sí o sí, pero la va a facilitar. Entonces, al final, uno es libre de no tratarse, pero por un tema de calidad de vida, obviamente se recomienda. Perfecto. Don Héctor, no sé si, bueno, Héctor Vega, otro teleaudiente, ¿no es cierto? Nos está preguntando si causa alguna molestia el tratamiento o qué molestias provoca el tratamiento. Pienso que se refiere al tratamiento con las testosteronas, ¿no es cierto? Más allá probablemente de las mismas molestias que provoca el hecho de estarse inyectando, ¿no es cierto? Las molestias propias, digamos, de la inoculación o de la inyección de la testosterona. ¿Tiene alguna otra molestia aparte del tratamiento? Pregunta Héctor Vega. Bueno, en realidad, en cuanto a las molestias, son más que nada las locales, ¿no es cierto? La inyección misma, si uno se está poniendo un gel, puede irritar la piel, pero lo que el objetivo del tratamiento justamente es mejorar la sintomatología. Lo que uno está haciendo es reponer un nivel de testosterona que es bajo a un nivel normal. Por lo tanto, las molestias que podrían ocurrir son las que mencionamos anteriormente, las contraindicaciones relativas, es decir, alguien que tiene una sintomatología urinaria la podría empeorar un poco, que tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño la podría empeorar un poco, por eso se recomienda estar tratado antes, y los efectos locales, pero más que eso, uno lo que está haciendo es reponer la función hormonal normal. Y sí, los pacientes tienen que saber que los testículos se van a achicar, pero más que eso, no le va a causar ni dolor testicular ni nada de eso. Perfecto, perfecto. Bueno, tengo entendido de que tenemos una relación, según lo que veo acá, una relación entre el hipogonadismo de inicio tardío con respecto al peso, ¿no es cierto?, o a la obesidad. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, el tema de la prevención, ¿no es cierto?, no farmacológica, o sea, perdón, de la prevención que tiene que ver con el autocuidado, ¿no es cierto?, el que nosotros nos cuidemos de nuestra alimentación, de que hagamos ejercicio físico tal vez, ¿no es cierto?, porque en definitiva la obesidad o el sobrepeso es un factor de riesgo que pueda ocasionar el hipogonadismo tardío. No sé si hay alguna evidencia o relación con respecto a eso. Me parece que el doctor Sánchez tiene ahí una información importante e interesante con el respecto. Sí, solamente para contestar lo que está hablando Pablo Andrés. Sí, van bajando los niveles de testosterona, ¿ya? Pero el rango que nosotros tenemos de reserva es muy alto. Entonces, esa pequeña baja no va a influir. Por ejemplo, cuando uno es niño, nace con unos niveles de enzimas que le dobla la lactosa muy alta y la va bajando y perdiendo con el tiempo. ¿Ya? Y puede ser de muchos años. Y genéticamente hay unas personas que van a tener mejor tolerancia, otras menor tolerancia. Pero eso es tenemos un como fisiológicamente un amplio rango de movimiento de nuestros niveles de todas las hormonas. Empiezan a bajar, pero como se ve en el gráfico, ahí sobre todo los dos de arriba, que muestran cómo los niveles de testosterona asociados a los años van disminuyendo, pero ven que no es una disminución muy, muy, muy importante, es muy lenta, pero en la línea media están los pacientes con sobrepeso y abajo están los obesos. Y ahí se puede ver muy bien que los pacientes obesos tendríamos que tomar como mucho tiempo más para explicar todo el fenómeno proinflamatorio que tiene la obesidad y producen cambios que van a alterar todo nuestro sistema de regulación hormonal a nivel del eje hipotálamo, del cerebro hasta la gónada. Entonces, vean ustedes que como el obeso baja mucho su nivel de testosterona, pero si él baja de peso puede nuevamente ir normalizando. Por eso se están tratando el término de hipogonadismo funcional, que si uno claro, tiene está cambiando el término. ¿No es cierto? Tiene buenas conductas alimenticias, baja de peso, puede ir mejorando este déficit que es
es paulatino en el tiempo y que está dado a la obesidad. Y partimos cuando recién partió el doctor Pérez diciendo que esto se llama un hipogonadismo asociado a la obesidad, es por lo que nosotros mostramos en la última diapositiva, que es un trabajo publicado ahora reciente, el 2022. Súper bien, súper bien. Pablo Andrés Contreras nos pregunta, dice, muy interesante, dice, si después de los 30 años, ¿no es cierto?, los niveles de testosterona disminuyen, ¿se puede mantener o incrementar de forma natural? No, porque como ya te comentaba, esos son nosotros tenemos una amplia gama de reserva hormonal. Entonces, estos pequeños cambios no van a producir ninguna alteración mayor, ¿ya? Sí, obviamente no le agregamos comorbilidad, obesidad y fumar, te fijas, el sedentarismo, ahí va disminuyendo más agudamente los niveles de testosterona. Pues si mantenemos una vida saludable, con esos niveles de testosterona se van a mantener el tiempo y no vamos a tener este cuadro, porque, como volvemos a repetir, afecta entre un 2 a 4% de la población solamente, y en los obesos donde se produce el mayor salto de esta patología. Entonces, una vida saludable, una entrada a la tercera edad, haciendo ejercicio, caminando, comiendo sano, nos va a hacer la prevención de mantener nuestros niveles hormonales en forma adecuada. Es cierto que hay otra patología, pero aquí estamos hablando de, como ya decíamos, de un hipogonadismo más funcional, claro, que está asociado a este fenómeno. Al final, la mejor manera natural de aumentar la testosterona es tener una vida saludable. Y ese es el mensaje importante, que hay que controlarse con el médico, hay que estar haciendo ejercicio, hay que estar alimentándose de manera saludable. Esa es la manera natural de aumentar la testosterona. O sea, más que aumentarla, es llevarla a los niveles normales, evitar que caigan de manera brusca, como decía el doctor Sánchez. Perfecto. Bueno, Natalie Montserrat Valenzuela, al comienzo de la transmisión, nos saludaba, nos decía hola, buenas tardes, muy interesante lo que dicen, y nos preguntaba que por qué hay tan poca información al respecto. Bueno, pienso que es porque, en definitiva, como explicaba el doctor Nicolás, es un tema que recién ahora se le ha dado un poquito más de auge, incluso internacionalmente, ¿no es cierto? Hablaba de que los estudios prácticamente son todos europeos, ¿no es cierto? Y recién estamos aprendiendo, estamos conociendo de esta enfermedad y entendiéndola un poco más. Y para eso, claro, para poder entenderla y saber de qué se trata, es que también necesitamos difundirla, ¿ya? Por eso estamos haciendo este tipo de programas, estamos haciendo este tipo de proyectos, ¿no es cierto?, donde la idea es precisamente la información, entregar herramientas, ¿no es cierto?, a la población de nuestra comunidad acá en Temuco, bueno, y en prácticamente en todo el sur de Chile, donde se transmite nuestro programa, para que precisamente podamos evitar y podamos informarnos sobre este tipo de patologías, principalmente los hombres, ¿ah? Que como bien decían los doctores aquí, antiguamente nos preocupábamos bien poco de nuestra salud y siempre era como una labor más de la mamá o de la señora, de la mujer, pero hoy en día ya hay un poquito más de preocupación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que preocuparnos, tenemos que vigilar nuestra salud, tenemos que consultar si tenemos dudas y también es importante saber identificar algunos síntomas o signos que, bueno, ya nos explicaron aquí los doctores y sin dejar de lado también ese tip súper importante del cáncer de testículo, ¿no es cierto? De tocarnos, de revisarnos, de buscarnos, ¿no es cierto?, alguna cosa extraña que pudiésemos tener. Para finalizar, voy a leer la última consulta acá, dice Héctor Vega, también nos hace una nueva pregunta, dice que tiene policitemia vera y que con sus niveles de hematocrito, estabilizados, dice si se puede aplicar testosterona, entendiendo de que tiene que usar testosterona, ¿no es cierto?,
si tiene hipogonadismo de inicio tardío. O sea, no es que tenga que usar testosterona porque sea una persona de tercera edad. Esto es digamos, el mensaje. Bueno, la verdad es que hay que ver caso a caso. Es difícil hacer una recomendación sin tener el examen en mano. Pero lo que se hace, por ejemplo, en los pacientes que están usando testosterona y que uno ve que hay un hematocrito más alto, entendiendo que el tratamiento con testosterona, un tratamiento de cuando uno embarca un paciente en este tratamiento, un tratamiento de por vida, en realidad lo que uno puede hacer es espaciar las dosis, ¿ya? Eso es una alternativa, espaciar las dosis. Y también lo otro que hay que considerar, lo que estábamos conversando anteriormente, que existen otras alternativas a la testosterona, como el clomifeno. Entonces, la verdad es que una recomendación así como fija sí, sí o no, no, la verdad es que hay que verla caso a caso, con el examen en mano, con los niveles de testosterona en mano. Es difícil hacer una recomendación así absoluta, pero no está contraindicado per se el hecho de tener una policitemia vera para dar testosterona. Claro, y hay otros medicamentos que están apareciendo nuevamente en el mercado, que es el letrozol, que también tiene las mismas características que el clomifeno. Entonces hay terapia médica no testosterona que se puede aplicar cuando tenemos casos límites que la testosterona está contraindicada o tiene una contraindicación relativa. O sea, hay esperanza para tratamiento de pacientes que tienen patologías asociadas. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecerles, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar con nosotros en el programa, al doctor Raúl Sánchez y al doctor Nicolás Piereza, por entregarnos sus conocimientos, ¿no es cierto?, su experiencia, el aporte a la comunidad sobre este tema tan importante y que de repente conocemos bien poco, ¿ya?, que es sobre la andropausia, que es como lo conoce la población, pero que debiéramos decirle, ¿no es cierto?, hipogonadismo de inicio tardío, y probablemente después cambie también el concepto. Pero lo importante con lo que tenemos que quedarnos es en el autocuidado, ¿no es cierto? Nosotros como hombres también debemos preocuparnos de nuestra salud, debemos preguntarnos por qué tengo estos síntomas, estos signos, debo examinarme, ¿no es cierto?, y consultar. Muchas gracias nuevamente, esperamos encontrarnos nuevamente. No sé si ustedes quieren dar algunas palabras finales, doctor Nicolás, doctor Raúl, para cerrar el programa de hoy. Está todo dicho, ¿cierto? Bueno, se quedó clarísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que también es una oportunidad para nosotros poder dar más información a la población en un tema que la verdad no se conoce mucho. Como habíamos dicho, la verdad es que la gente consulta súper poco, hay empezando ahora progresivamente a consultar más, y por eso la andrología, la verdad, es que es una especialidad bastante nueva que está surgiendo últimamente, porque los hombres recién ahora se están empezando a preocupar de su salud. Gracias también por la conducción, que fue muy entretenida, y especialmente a quienes nos están viendo a esta hora, de la paciencia que nos tuvieron por escucharnos, y bueno, nos veremos en algún otro momento, y la andrología en la... Es como la ginecología a los hombres, es como término general. No como la andropausia, que es muy, muy, muy localizada. La andrología abarca todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva y el hombre viejo también en la medicina. Así que muchas gracias. Perfecto, nos estamos viendo. Un abrazo. Igual. Y buenas tardes. Chao, chao. Chao.